No hay entorno más implacable que una prisión. Pero ¿qué ocurre cuando las autoridades tienen que meter entre rejas a uno de los suyos? ¿Qué ocurre cuando el cazador se convierte en cazado? Colocados entre sus propias víctimas, los policías corruptos no suelen recibir un trato demasiado amable en prisión y les espera un destino peor que la vida a la que estaban acostumbrados al otro lado de los barrotes. En este vídeo, profundizo en la cruda realidad del trato que reciben en prisión los policías corruptos. Derek Chauvin. El mundo de hoy está demasiado familiarizado con el nombre de George Floyd y su asesino, el expolicía Derek Chauvin. En mayo de 2020, Derek Chauvin se arrodilló sobre el cuello de George Floyd y lo mató. Este asesinato provocó protestas en todo el mundo y conversaciones en torno al racismo. En lo que fue quizás uno de los casos más sonados que el mundo vio, Chauvin fue detenido y condenado por asesinato en tercer grado. El asesinato causó conmoción en todo el mundo y popularizó ampliamente el movimiento Black Lives Matter, las vidas de los negros importan, en todo el planeta, donde ciudadanos y cibernautas exigieron justicia para George Floyd y para muchas personas de la comunidad que murieron en casos de brutalidad policial. Pero así es como Chauvin pasó su tiempo en prisión y es seguro decir que no ha sido un viaje fácil para el expolicía. Tras su condena, Derek Chauvin fue internado inicialmente en el Correccional de Minnesota, en Oak Park Heights, en un centro de segregación separado de la población general de la prisión. Los policías corruptos suelen correr un mayor riesgo de sufrir violencia y represalias por parte de los reclusos, no solo por la naturaleza de sus delitos, sino también por su profesión, ya que nadie se tomaría demasiado bien a quienes les metieron en la cárcel en primer lugar, ¿verdad? Estar encarcelado en una prisión autóctona también aumenta sus posibilidades de encontrarse con delincuentes a los que ha metido entre rejas, algo que no acabará bien para Chauvin. Derek Chauvin fue condenado a 22 años y medio de prisión por asesinato en tercer grado y a otros 21 años por violar no solo los derechos civiles de George Floyd, sino también los de un niño de 14 años. Sin embargo, Chauvin solicitó ser encarcelado en una prisión federal en lugar de en una prisión estatal, por motivos de seguridad. Y no se equivocaba, las estadísticas parecían dar la razón a sus temores. El riesgo de muerte es menor en las prisiones federales que en las estatales. 344 reclusos de cada 100.000 mueren en las prisiones estatales, frente a 246 reclusos de cada 100.000 en las federales. Y la realidad es que los policías corruptos, colocados con la población general, casi siempre tendrán una diana en la espalda. Desde detrás de las rejas, un preso, Hanabal Shaddai, llegó a decir que el mejor escenario para cualquier policía en prisión es recibir muchas palizas. ¿Quién puede decir cuál es el peor escenario? Shaddai dijo, en primer lugar, es un policía. Luego hizo lo que hizo. Así que no es seguro para él estar aquí. En el mejor de los casos, va a recibir muchas palizas. No creo que esté seguro en ninguna prisión. En el Correccional de Minnesota, una prisión de máxima seguridad, Chauvin fue puesto bajo vigilancia por suicidio y vigilado día tras día. Esta prisión en concreto ha adquirido notoriedad por sus estrictas medidas y su férrea seguridad, hasta el punto de que ha aparecido en el programa de televisión America's Hardest Prisons. Colocado en una unidad segregada por su seguridad, Chauvin apenas veía la luz del día. En una celda de 2x3 metros, Chauvin estaba sometido a una vigilancia constante por circuito cerrado de televisión mediante cámaras colocadas en todas las celdas de la prisión y guardias que hacían rondas cada media hora durante 24 horas sin apenas interactuar con los presos. Además, Chauvin solo podía salir de su celda una media de una hora al día para hacer ejercicio. La mayoría de las prisiones son conocidas por sus sólidos programas de rehabilitación que ayudan a los reclusos a desarrollar sus capacidades para que tengan oportunidades una vez que salgan en libertad. Pero Chauvin no se permitió este lujo y no tuvo acceso a ninguna oportunidad de trabajo ni a programas educativos. Los informes que llegan desde la cárcel indican que Chauvin lo ha pasado mal entre rejas y que su vida no ha sido nada fácil. Chauvin ha ganado una cantidad significativa de peso. Su piel se ha vuelto completamente pálida y su pelo gris. Con un movimiento mínimo y ninguna socialización, Chauvin tiene que dormir en una losa de hormigón, con un delgado colchón y un retrete de acero como compañía. Pero no se puede decir que el policía corrupto no mereciera ser tratado así en la cárcel. Tras servir 19 años en el cuerpo de policía, la vida de Derek Chauvin dio un giro tumultuoso en mayo de 2020.
El 25 de mayo de 2020, George Floyd, de 46 años, fue asaltado por la policía y detenido como sospechoso de utilizar un billete falso de $20 en una tienda de comestibles. Aunque Floyd no opuso resistencia en el momento de la detención, los policías presentes en el lugar, incluido Chauvin, hicieron un uso excesivo de la fuerza que posteriormente se consideró innecesario. Chauvin procedió entonces a arrodillarse sobre el cuello de Floyd durante más de 8 minutos, mientras sus súplicas de «no puedo respirar» caían en saco roto. La frase desde entonces se ha convertido en sinónimo del movimiento «Black Lives Matter», «Las vidas de los negros importan», con muchos usando la frase para protestar contra el asesinato de Floyd y exigir justicia para las víctimas del racismo y la brutalidad policial. Sin embargo, Chauvin no estuvo solo en el crimen que cometió. Dos compañeros, J. Alexander Quang y Thomas Lane, ayudaron a Chauvin a sujetar a Floyd y otro agente vigiló e impidió que los curiosos intervinieran. El 29 de mayo de 2020, Chauvin fue detenido y el 20 de abril de 2021 fue declarado culpable de asesinato no intencionado en segundo grado, asesinato en tercer grado y homicidio en segundo grado. Los otros tres agentes también fueron declarados culpables de violar los derechos civiles de Floyd. Los tres se declararon culpables de complicidad en homicidio involuntario y recibieron sus respectivas condenas estatales y federales. Sin embargo, no era la primera vez que Chauvin cometía un desliz en el cumplimiento de sus obligaciones. En el historial de Derek Chauvin constan unas 18 denuncias por mala conducta y faltas, dos de las cuales acabaron en cartas de amonestación sin apenas consecuencias. Estas denuncias también incluían 3 tiroteos. En 2017, Chauvin también fue responsable de violar los derechos de un niño de 14 años. Chauvin se arrodilló en la espalda del niño durante unos 17 minutos y él en la cabeza con una linterna tan fuerte que requirió puntos de sutura. Chauvin era conocido por hacer un uso excesivo de la fuerza no solo cuando estaba de servicio, sino también fuera de él, cuando trabajaba como guardia de seguridad en el club local. El propietario del club dijo que sus métodos eran a menudo excesivos y exagerados, o, más concretamente, exagerados. En lugar de detener a las personas que se peleaban, les echaba gas lacrimógeno a todos. Llamaba a los refuerzos. Lo siguiente que se veía eran 5 o 6 coches patrulla, explica. Casualmente, Floyd también trabajaba como seguridad en el mismo club nocturno, aunque no está claro si ambos se conocían. En agosto de 2022, Chauvin fue trasladado a la Institución Correccional Federal de Tucson, Arizona, una prisión federal de seguridad media, principalmente por motivos de seguridad. Jason Van Dyke. Cuando Jason Van Dyke, un ex policía acusado de asesinato, entró en prisión, probablemente no esperaba un trato digno, pero tampoco que otros reclusos le pegaran y agredieran. Aunque está bastante claro que los reclusos no se toman demasiado bien, que entren policías corruptos en las instalaciones, el alcance de su ira es bastante evidente en este caso. En octubre de 2014, Jason Van Dyke mató a tiros a Laquan McDonald, de 17 años, al disparar 16 balas contra el adolescente. Aunque inicialmente el caso se escondió bajo la alfombra y se consideró un homicidio justificado, los verdaderos acontecimientos del caso se desarrollaron a lo largo de 4 años, y en 2019 Van Dyke fue condenado a 81 meses de cárcel. El tiroteo y el asesinato desataron la indignación pública y enviaron ondas de choque a través de la nación, lo que llevó a protestas en todo el país, exigiendo justicia para McDonald. Es seguro decir que el público no estaba contento con Van Dyke, le gritaron e insultaron tanto que Van Dyke temió por su vida. Pero el destino que estaba a punto de depararle dentro de los confines de la cárcel sería mucho, mucho peor. Aunque inicialmente fue encarcelado en una prisión de Illinois, Van Dyke fue trasladado en secreto a un centro federal de Danbury, Connecticut. Pocas horas después de su traslado, Van Dyke fue agredido por los reclusos en su celda. Aunque el ex policía sufrió heridas leves, los informes dicen que no recibió atención médica inmediata, algo que su abogada Tammy Wendt calificó de pura negligencia y complacencia por parte de los funcionarios de prisiones. La noticia saltó a través de su mujer y su abogada en una rueda de prensa en Chicago, en la que mencionaron que Van Dyke había sido golpeado por los presos de la cárcel apenas 4 horas después de ser trasladado a la población general y que había recibido heridas en la cara y en la cabeza. Según su Wendt, la noticia llegó como una denuncia anónima de un trabajador del centro penitenciario, donde mencionaron que la seguridad de Van Dyke está en peligro. Su esposa, Tiffany,
aprovechó la ocasión para expresar su decepción con el sistema y su preocupación por su marido. Le están castigando por ser quien es. Todo el mundo lo dijo desde el primer día. Es una cuestión racial. Es un problema racial gigantesco. Pusieron a mi marido en un escenario para que le hicieran daño por el hecho de ser un hombre blanco que hizo daño a un caballero negro en acto de servicio. Tiffany dijo, «Mi marido es agente de policía. Es un hombre íntegro. Siempre ha sido un ser humano íntegro. Esto ya ha terminado. Ha tenido su juicio. Fue condenado. Todos consiguieron lo que querían. Encarcelaron a mi marido. Lo único que quería era pasar desapercibido, cumplir su condena y volver a casa con su familia. Desgraciadamente, no tiene ese derecho». Durante la conferencia de 2019, Tiffany también reveló que no se le había permitido visitar o llamar a su marido desde su condena y que temía continuamente por su vida. Tras el ataque, debido al riesgo que corría su seguridad, Van Dyke fue internado en una unidad de segregación, donde estaba bajo vigilancia constante y permanecía atado a los confines de su celda de la prisión durante 23 horas al día con otro compañero de celda como compañía. Tammy Wendt dijo, «Meter a un agente de policía que ha pasado toda su carrera encerrando a tipos malos con estos tipos malos, no hace falta ser un genio para saber que eso obviamente le va a meter en problemas». Poco después de la agresión, Van Dyke fue trasladado a otra institución correccional federal en Otisville, Nueva York, y en noviembre de 2019 fue trasladado a una prisión estatal a las afueras de Illinois. En 2014, Laquan McDonald fue asesinado por Jason Van Dyke después de que este disparara al primero 16 veces por la espalda en Chicago, Illinois. Basándose en indicios razonables, las autoridades consideraron el asesinato como homicidio justificado, alegando que McDonald se comportaba de forma errática mientras esgrimía un cuchillo e incluso intentó arremeter contra los agentes de policía. Posteriormente, Van Dyke fue indultado por su delito y no fue condenado. Sin embargo, las autoridades se negaron a hacer públicas las grabaciones de la cámara del salpicadero del día del asesinato, que se ganaron el escrutinio de la opinión pública. 13 meses más tarde, en una decisión judicial, se hizo pública la grabación que mostraba que McDonald se alejaba de la policía cuando Van Dyke le disparó. El primer agente que acudió al lugar de los hechos también mencionó posteriormente que el uso de la fuerza fue innecesario y que ninguno de los demás agentes presentes en el lugar abrió fuego. El día de la publicación de las imágenes, Jason Van Dyke fue acusado de asesinato en primer grado y recluido en la cárcel del condado de Cook, pero unos días después quedó en libertad bajo fianza. Van Dyke se declaró inocente de los cargos que se le imputaban y su juicio comenzó en septiembre de 2018. En octubre, Van Dyke fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y 16 cargos de agresión agravada con un arma de fuego y fue condenado a 81 meses de prisión unos meses más tarde. La ciudad también hizo un acuerdo de $5 millones a la familia de McDonald. Sin embargo, en este caso, había más de lo que parecía a simple vista. A medida que se desarrollaban las investigaciones, se hizo cada vez más evidente que hubo muchos intentos de sabotear las pruebas e inclinar la balanza a favor de Van Dyke. Cuando se publicaron por primera vez las grabaciones de la cámara de salpicadero, el vídeo no contenía audio, y más tarde se reveló que el equipo de audio había sido manipulado y dañado intencionadamente. El audio de otro coche estaba desactivado y había micrófonos en la guantera con las pilas mal colocadas. Los informes también sugirieron que una cámara de vigilancia cercana de un Burger King podría haber grabado potencialmente el incidente. Sin embargo, aproximadamente 86 minutos de grabación del momento del tiroteo fueron borrados. Y el Tribune encontró más tarde imágenes de un oficial de la policía de Chicago operando el ordenador del restaurante después del tiroteo. ¿Coincidencia? Yo creo que no. El informe inicial de la investigación también afirmaba que el cuchillo de Laquan estaba abierto en el momento del incidente que provocó el tiroteo, pero el cuchillo se encontró cerrado en la escena del crimen. A pesar de la contundencia de las pruebas, Jason Van Dyke fue condenado a 81 meses de prisión y puesto en libertad en febrero de 2022 por buena conducta solo 39 meses después de cumplir su condena. Naturalmente, su puesta en libertad anticipada desencadenó otra oleada de protestas y críticas. Para llamar más la atención y concienciar sobre la brutalidad policial y los casos de racismo, el tiroteo se popularizó a través de diversos medios de comunicación de la cultura pop. Chance the Rapper hizo referencia al tiroteo en Saturday Night Live, donde apareció dos veces. Vic Mensa también lanzó una canción llamada 16 Shots,
en referencia a las 16 balas que se dispararon contra McDonald junto con esto. También se hizo un documental sobre el tiroteo y el encubrimiento en 2018 por Richard Rowley, titulado 16 Shots. Theodore Dyer. El crimen de Theodore Dyer es un caso claro de cuando el protector se convierte en depredador, y este depredador pagó sus crímenes entre rejas con su vida. Dyer, un hombre de 67 años de Grand Haven, al oeste de Michigan, era policía en el aeropuerto del condado de Muskegon. En 2014, Dyer cumplía una condena mínima de 25 años de cárcel por abusar de un niño de 9 años. Apenas 10 meses después de cumplir su condena en la cárcel, el 24 de octubre de 2014, Dyer fue estrangulado y asesinado por su compañero de celda, Steven Sandison. Sandison, que ya cumplía cadena perpetua sin libertad condicional por matar a su novia en 1991, decidió tomarse la justicia por su mano y mató a su compañero de celda a sangre fría. En el juicio, Sandison narró al juez la terrible experiencia y dijo que había matado a Dyer porque era un delincuente. Según Sandison, Dyer siguió intentando justificar por qué había cometido el atroz crimen, y a pesar de las repetidas advertencias para que se callara, Dyer continuó con su diatriba hasta que Sandison se hartó. Durante el juicio, Sandison describió el incidente al juez con calma y educación. Aquella noche, intentaba justificar por qué lo había hecho, y yo le dije que se callara y que tendría que irse por la mañana a buscar otra celda. Pero siguió hablando de ello y tratando de justificarlo, así que era un poco más grande que yo, así que me agaché y le golpeé en la cara unas cuantas veces, y cuando cayó, le enrollé una cuerda alrededor del cuello y le quité la vida. El 23 de febrero de 2015, Steven Sandison se declaró culpable del asesinato de Theodore Dyer y fue acusado de asesinato en segundo grado. En una sentencia dictada por el presidente del tribunal, Fred Borchardt, Sandison fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional por su crimen. Durante su sentencia, Sandison no expresó ningún remordimiento por sus actos y expuso sus razones con toda naturalidad, aunque sí expresó su arrepentimiento por haber herido a la familia de su víctima. «No me siento mal por lo que hice. Me siento mal tal vez por las familias, su familia o algo así. Pero en cuanto a remordimientos hacia él, no», dijo. Tras su condena, Sandison fue encarcelado en el correccional de Ionia, en el nivel de seguridad más alto. El encarcelamiento de Sandison también suscitó un amplio debate sobre si este homicidio era justificable, aunque muchos lo aclamaron como un héroe por llevar aún ante la justicia. Otros, aunque expresaron su desdén por las acciones de Dyer, no llegaron a decir que el hecho de que Sandison se tomara la justicia por su mano estuviera justificado. El propio Sandison explicó que no es un héroe y que simplemente hizo lo que consideró correcto. «Desde que ocurrió todo esto, la gente piensa que soy una especie de héroe, pero en realidad no lo soy. Simplemente hice lo que creí mejor en el tiempo que me dieron». Aunque la noticia de la muerte de Dyer fue bien recibida por el público en general, debido a la notoriedad del caso y a la gravedad del crimen, quizá la reacción más conmovedora fue la de la madre de la víctima, Mary. Ella describió la sensación como un torrente de diferentes emociones cuando el hombre que tan traumáticamente impactó en su vida y en la de su hija encontró un final apropiado. Mary dijo, «Lloré y reí, y aunque no le desearía la muerte a nadie, ella y los miembros de su familia pueden dar un suspiro colectivo de alivio y consolarse con el hecho de que el hombre no volverá a estar en sus vidas». Aunque sus temores se habían disipado, Mary no pudo evitar recordar el angustioso incidente que marcó a su hija para siempre, la peor pesadilla de una madre. Mary cuenta que nunca tuvo motivos para preocuparse por Theodore Dyer, su vecino, que también era policía. Dyer era muy amable y discreto, y Mary nunca sospechó que algo fuera mal. Como Dyer y su novia nunca tuvieron hijos, era casi como si la pareja hubiera adoptado a los hijos de Mary, ya que los niños frecuentaban la casa de su vecino. Una fatídica noche de junio de 2013, el instinto maternal de Mary se puso en marcha y algo le dijo que tenía que comprobar cómo estaban sus hijos. Al entrar en la casa, vio una imagen que quedaría grabada para siempre en su cerebro: Theodore Dyer agrediendo a su hija de 9 años. En estado de shock e incredulidad, Mary llamó al 911 y Dyer fue detenido y acusado de conducta sexual criminal en primer grado. «Nunca me lo dijo, pero sí le dijo al detective que era como la tercera vez», dijo Mary. En muchos casos como este, policías corruptos cometen un delito tan atroz que no es raro y bastante irónico que ciertos reclusos se conviertan en supuestos justicieros y se tomen la justicia por su mano. Gerard John Schaefer Jr. Gerard John Schaefer. ¿Por dónde empiezo? Ex policía y asesino en serie,
Schaefer dejó una gran cantidad de asesinatos a su paso y rápidamente ganó notoriedad en los años 60 y 70, descrito como la persona más desviada sexualmente. Schaefer era tristemente célebre por sus métodos y se le conocía por varios nombres, entre ellos el policía asesino, el ahorcado y el carnicero de Blind Creek. Condenado en 1972 por dos cargos de asesinato en primer grado, Schaefer fue encarcelado en la prisión estatal de Florida y condenado a cadena perpetua. Pero no sabía que su sentencia se acortaría muy pronto y no de la forma que a él le gustaría. Durante su estancia en prisión, Schaefer fue reservado y trabajó en silencio en un rincón en su último proyecto de ficción asesina. Aunque afirmaba que se trataba de obras de ficción, las autoridades tenían motivos para creer lo contrario, ya que los relatos de las historias se parecían mucho a su estilo y método de matar, y además su forma de presentar los truculentos, temas de la necrofilia y el asesinato era demasiado realista para ignorarla. Sin embargo, con su anterior profesión de policía y su carácter distante, no pasó mucho tiempo antes de que otros reclusos sospecharan que era un informante, lo que resultó ser su perdición. Mientras cumplía su condena, Schaefer ayudó a las autoridades a condenar no a uno, sino a tres individuos, pero poco sabía que estaba cavando su propia tumba. Su cooperación con las autoridades confirmó las dudas que tenían los demás reclusos sobre la lealtad de Schaefer. El 3 de diciembre de 1995, Schaefer fue apuñalado y asesinado por un compañero de prisión, Vincent Faustino Rivera. Rivera le asestó más de 40 puñaladas en su celda, y Schaefer sufrió heridas en el cuerpo, el cuello, la cara y un ojo. Todo ello supuestamente a causa de una discusión que había surgido entre ambos por el último vaso de agua caliente. El agresor de Schaefer fue declarado culpable 4 años después y condenado a otros 53 años y 10 meses de prisión, además de la pena que ya cumplía por doble homicidio. Aunque Rivera nunca reveló sus intenciones tras el asesinato ni confesó el crimen, se especuló con que fue asesinado porque era un informador. En el pasado, Schaefer también se ganó la ira de otros reclusos cuando prendieron fuego a su celda y le arrojaron heces. Pero esto no es ni remotamente parecido a donde empezó todo para Gerard John Schaefer Jr. Cuando llegó a la adolescencia, Schaefer estaba obsesionado con el sexo, el bondage y el sadomasoquismo en concreto. Le gustaba hacer daño a las mujeres e incluso a sí mismo. Una de sus formas de hacerlo era atarse a un árbol, un destino que pronto les depararía a sus víctimas. Tras alternar entre varios trabajos como profesor, Schaefer emprendió su primera etapa como guardia de seguridad, a la que siguió su ingreso en el Departamento de Policía del Condado de Broward, después de haber mentido sobre sus antecedentes durante su solicitud. Debido a su bajo rendimiento, le despidieron a los 6 meses. Finalmente, empezó a trabajar en el Departamento del Sheriff del Condado de Martin, tras falsificar una carta de recomendación de su anterior empleo. Y tampoco nadie se molestó en comprobar a fondo sus antecedentes, un gran error. Los delitos de Schaefer salieron a la luz por primera vez en julio de 1972, cuando secuestró a 2 adolescentes que hacían autostop, Nancy Ellen Trotter y Paula Sue Wells. Se encontró con la pareja mientras estaba de servicio y descubrió que ninguna de las chicas era de Florida, que es donde vio su oportunidad. Cuando las chicas expresaron su intención de viajar a la playa, Schaefer se ofreció a llevarlas a la mañana siguiente. Cuando se presentó a la mañana siguiente en su vehículo personal y sin uniforme, las chicas dudaron, pero accedieron cuando Schaefer las encubrió con una mentira sobre que iba de incógnito. Las 2 chicas pronto se darían cuenta de que habían confiado demasiado. Mientras se dirigían a Jensen Beach, Schaefer tomó un desvío e ironizó, advirtiendo a las chicas de que no debían aceptar viajes de desconocidos. Pronto se detuvo cerca de un recinto en el bosque con solo un cobertizo destartalado a la vista. Entonces procedió a amordazar y atar a las niñas con una soga al cuello y la colgó de la rama de un árbol, de manera que las niñas tuvieran que estar precariamente encaramadas a las raíces para evitar su muerte inminente. Por suerte para ellas, Schaefer recibió una llamada urgente por radio que abandonó para atender, no sin antes informar a las chicas de su destino a su regreso. En ese breve momento, ambas chicas consiguieron escapar y buscar ayuda. Cuando Schaefer regresó y descubrió que sus rehenes habían desaparecido, supo que había metido la pata. Llamó al sheriff Robert Crowder. «He hecho una tontería. Se enfadará conmigo», le dijo. Schaefer fingió inocencia, alegando que solo quería darles una lección y que se había pasado de la raya, pero ya era demasiado tarde. G.J. Schaefer fue acusado de detención ilegal y agresión con agravantes y debía ser juzgado en noviembre de ese mismo año.
Schaefer pagó la fianza y quedó en libertad antes del juicio. Otro error que costaría muchas vidas. Lo que siguió en los pocos meses que precedieron al juicio cambió vidas, y J.J. Schaefer pasó a la historia como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. En septiembre de 1972, Schaefer secuestró a dos adolescentes, Susan Carol Place y Georgia Marie Jessup, bajo la apariencia de Jerry Shepherd. Un rastro de migas de pan, el descubrimiento de dos cadáveres y una serie de investigaciones más tarde, había suficientes pruebas contra Schaefer para demostrar que era responsable de los horribles asesinatos de las dos adolescentes y vinculado a las desapariciones de muchos otros. En 1973, G. J. Schaefer fue declarado culpable de los asesinatos de Jessup y Place y condenado a dos cadenas perpetuas concurrentes. Desde su encarcelamiento, Schaefer ha estado vinculado a la muerte y desaparición de muchas otras mujeres. Sin embargo, todas las pistas llegaron a un callejón sin salida con su muerte en 1995. Y el verdadero alcance del número de sus víctimas es algo que probablemente nunca sabremos. Florisvaldo de Oliveira. Florisvaldo de Oliveira era conocido popularmente como Cabo Bruno, nombre que le dieron sus amigos, que lo comparaban con Bruno, el alcohólico local de Catanduva, São Paulo, donde Oliveira pasó la mayor parte de su infancia. Durante su estancia en prisión, Oliveira experimentó una transformación radical, que sin embargo contrastaba por completo con su anterior forma de actuar como justiciero. Durante su encarcelamiento, Florisvaldo de Oliveira se convirtió en un cristiano evangélico y en un famoso pintor. Incluso llegó a ser pastor en la capilla ecuménica de la prisión, y se casó en 2008 con una mujer que hacía trabajo voluntario en la prisión. Este cambio contrastaba fuertemente con su violento pasado, en el que Cabo Bruno era conocido por sus crímenes como justiciero, tomándose la justicia por su mano y matando a gente por capricho. Bruno, ex agente de la Policía Militar del Estado de São Paulo, sembró el terror con sus asesinatos, especialmente en el distrito de Jabaquara. Aunque se desconocen en gran medida los motivos de estos asesinatos, Bruno los llevaba a cabo en su tiempo libre y, al parecer, se basaba en la apariencia de las personas, en algunos casos, y se guiaba en gran medida por sus convicciones religiosas. Mientras que los asesinatos de Oliveira rara vez tuvieron supervivientes, un afortunado llamado José Aparecido Benedito sobrevivió tras hacerse el muerto. Bruno también fue causa de pánico generalizado cuando se encontraron cadáveres acribillados a balazos y la gente supo exactamente quién era el culpable. En tan solo un año, Oliveira contaba con un recuento de al menos 20 víctimas y fue finalmente detenido en septiembre de 1983. Aunque fue acusado de 20 asesinatos, solo confesó uno. Sin embargo, en los años siguientes, también admitiría haber cometido los otros asesinatos. A pesar de contar con una red casi impenetrable y con la protección de grupos criminales, Cabo Bruno fue sometido a 12 juicios y condenado a 113 años de cárcel. A pesar de la estricta seguridad y la vigilancia regular, Oliveira pudo hacer 3 intentos de fuga, aunque todos ellos en vano. Y debido a estos intentos de fuga, no se le concedieron privilegios de libertad temporal, aunque se le concedió un régimen semiabierto en 2009, cuando cumplió una sexta parte de su condena. Sin embargo, para su sorpresa, el 22 de agosto de 2012, el Tribunal de Taubaté le concedió la libertad tras haber pasado 27 años entre rejas. Encantado por este giro de los acontecimientos, Cabo Bruno fue casi demasiado lejos para salvaguardar su licencia de liberación, guardándola siempre cerca de su corazón, literalmente. La llevaba consigo a todas partes y también estaba decidido a cambiar de aires y marcar nuevos comienzos en su vida. Era casi entrañable ver a Oliveira pasar página, decidido a aprovechar al máximo su salida de la cárcel, hasta el punto de que hizo una lista de 10 objetivos que deseaba cumplir antes de morir. Incluso bromeaba sobre su estancia en prisión y sus encuentros con la policía, y a menudo se tomaba a broma sus fugas, afirmando que todo eso es agua pasada. Por desgracia para Cabo Bruno, su libertad y posterior alegría duraron poco. Apenas un mes después de salir de la cárcel, Oliveira fue tiroteado y asesinado por 2 asaltantes. Aunque el motivo no está claro, se puede afirmar que Bruno se había granjeado una buena cantidad de enemigos y que posiblemente se tratara de alguien de su pasado. Los hechos ocurrieron cuando conducía a su familia a casa en septiembre de 2012, cuando 2 personas le tendieron una emboscada a él y a su familia. Mientras que sus parientes resultaron ilesos, Oliveira sucumbió a sus heridas cuando los 2 asesinos vaciaron cerca de 20 tiros.
Como oda a Oliviera, su familia decidió subastar algunos de sus afamados cuadros, una habilidad que dominó en prisión, quizá el final más profundo de una vida llena de acontecimientos. Y hasta aquí nuestro vídeo. Si le ha gustado, no deje de ver nuestros otros vídeos haciendo clic en cualquiera de los enlaces de la pantalla.